tardes, secretaria. Gracias por estar con nosotras. Muy buenas tardes, Dianey. Muy buenas tardes a todas y todos. Veíamos, pues ya es oficial y veíamos esta declaración, no tiene fines electorales, pero preguntarle, insistir, ¿es un frente contra Andrés Manuel, contra el PRI, para no perder el registro de algunos o poder llegar al 2018? ¿Para qué es esta iniciativa que el día de hoy formalizaron ante el INE? Bueno, este es un primer paso para construir un proyecto diferente de nación, en el que efectivamente pongamos a México por delante. Yo diría que este es un frente por México, es un frente por la gente, y que va a poner temas que tendrán que discutirse en la mesa para darle otra ruta a nuestro país, entendiendo que México está en crisis, en una crisis profunda en todos los ámbitos sociales, de seguridad, económicos, que este gobierno del PRI ha sido realmente un desastre, y que hoy estamos obligados, diferentes partidos políticos, a asumir nuestra responsabilidad de sacar adelante nuestro país. Por eso este frente es un primer paso, no es electoral aún, porque así lo marca la ley, pero es un primer paso justamente para ir caminando hacia la construcción de una coalición electoral que esté abierta a los ciudadanos. Ese es el objetivo, que pongamos a la gente por delante y que vayamos seriamente en contra de la impunidad, en contra de la corrupción. Ya no queremos más casas blancas, ni Lord Ferraris, ni fiscales carnales, ni socavones. Es muy importante que veamos a México desde otra perspectiva. Tenemos que ir en serio contra la inseguridad, contra la violencia y desde luego a la construcción de una sociedad de derechos en la que los mexicanos y las mexicanas tengan una vida mejor. Beatriz, buenas tardes. Le saluda Elia Almanza. Una vez ya entregada esta carta, se tiene que analizar y aprobar por el Consejo General del INE, pero en los trabajos, ya ustedes conformados como frente, ¿qué sigue? ¿Van a establecer calendarios? ¿Se van a reunir en diversas sesiones? ¿Cómo van a hacer específicamente esos trabajos para juntar pues las agendas? Bueno, se estarán reuniendo los presidentes partidistas y diversos equipos para generar la agenda, para generar una plataforma común, para generar documentos comunes, un programa específico, y lo que estamos trataremos de hacer es muy claros con la gente, que la gente sepa qué significa, qué votaría, cuáles son los programas. Más allá de los candidatos, es muy importante que haya compromisos de los diferentes partidos para sacar adelante agendas que le sirvan al país. Claro, secretaria, yo retomo esta idea de es un frente por la ciudadanía. ¿Cómo convencer al ciudadano cuando por momentos parece que todos los partidos políticos al interior se están dando pues con todo, con sombrerazos? Es el caso un poco del PRD y también del PAN. Pues mira, es temas naturales lo que está pasando, es un asunto natural. Estamos a fin de régimen, a fin de sexenio, y desde luego que hay movimientos en los diversos partidos políticos. Pero lo más importante es que podamos ser capaces de poner nuestros intereses particulares de lado y poner los intereses de la gente por delante. Por eso este es un paso histórico que se está dando en México, y hay que decir también que no es algo nuevo en otros ámbitos. En los ámbitos locales hemos logrado que haya alternancia en algunos estados gracias a la conformación de estos frentes y coaliciones electorales. Cuando dejamos, insisto, de lado los intereses particulares y pensamos en la gente, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Desde luego no será un camino fácil, es un camino minado, tiene minas por todos lados, hay muchos interesados en que esto no se concrete, pero yo estoy segura que los partidos políticos, los dirigentes, estaremos a la altura de lo que México necesita, y implicará desde luego mucho oficio político, mucha generosidad, pero sobre todo mucha responsabilidad en esto que se tiene que construir. No va a ser fácil, el gobierno federal nos hará todos los embates posibles, eso ya empezaron a hacerlos con dirigentes partidistas y lo van a seguir haciendo. Pero ante todo esto, ante todo lo que pueda pasar, nosotros debemos estar firmes y hacer un llamado a la ciudadanía que tenga confianza, que tenga confianza en que este frente es justamente para invitarlos a construir juntos con la gente. Claro, secretaria, el domingo, como parte de estos estatutos que aprobaron el CEN del PRD, aprobaron que el candidato se elegiría por vía consenso, pero ya al llegar a esta alianza, a este frente, pues ya las cosas cambian. ¿Cómo van a elegir a los candidatos, sobre todo el presidencial?
Bueno, el consenso es fundamental, o sea, tiene que dialogarse, tiene que platicarse, buscar un mecanismo en el que todas puedan participar, los candidatos ciudadanos y los candidatos partidistas puedan participar en igualdad de circunstancias. Me parece que es uno de los mayores retos, pero lo que veremos en los próximos días, pues es la construcción del programa y de la agenda legislativa que habremos de presentar al país. En este sentido, ¿cuáles son los riesgos? En caso de que no haya un consenso, como usted lo está señalando, pues ¿qué podría pasar? En el sentido de que usted bien ha dicho, pues se trata de un camino que va a ser difícil, un camino minado. ¿Qué pasa si no llegan a esos consensos? Yo confío en que llegaremos a los consensos necesarios, a que tendremos un mecanismo que en el que todo mundo participe, y desde luego siempre hay riesgos, pero lo más importante es que podamos estar a la altura de lo que México necesita y no solo de las necesidades partidistas. Insisto, lo más importante es asumir el reto de devolverle al país, de trabajar junto con la gente para devolverle al país la esperanza. Muy bien, secretaria, ¿cuál será la siguiente reunión? Porque causa un poco de expectativa cómo van a conjuntar esta agenda legislativa en temas como, por ejemplo, matrimonios igualitarios, despenalización del aborto entre PRD y PAN. Pues mira, esa es una discusión, la verdad, es que está fuera de la discusión del frente, por una razón. Hay derechos que están ganados. En este país cualquiera puede casarse en el tema de los matrimonios igualitarios, cualquiera puede casarse porque la Suprema Corte ya ha definido el respecto, y cuando hablamos de cosas del Ejecutivo, lo que estaremos planteando es un tema que tiene que ver con la inclusión, con una sociedad sin discriminación, y desde luego que las agendas legislativas esas seguirán su ruta y el PRD seguirá en defensa de sus temas. Es decir, un frente de estas características tiene que poner por delante los temas comunes, no las, claro, no las diferencias. Pero te quiero decir una cosa, en una alianza de izquierdas, estos temas que me mencionas serían igualmente estando en la defensa exclusiva del PRD, porque los otros partidos como Morena pues no los defienden. Claro, secretaria, nos queda muy poco tiempo, pero me llama la atención esto que decía, estos temas no van a ser parte de la agenda del frente. Es decir, ustedes también hablan del frente ya a nivel legislativo. Lo que van a implementar es como lo que ya está aprobado se queda ahí, pero en esos temas ya no nos vamos a meter. Cada partido defenderá sus temas, o sea, todos estos asuntos que tienen que ver con la despenalización del aborto, con los matrimonios igualitarios, son temas que el PRD ha defendido y los va a seguir defendiendo desde su propia agenda. Pero, insistimos, en la generación de una agenda del frente se ponen en común los temas que tenemos en conjunto. Las agendas usualmente son muy parecidas en un 70-80%. Cuando se trata de construir el país, pues se buscan los consensos, por el país se buscan los consensos y se busca justamente en lo que podamos estar de acuerdo. Pero sí quiero insistir una cosa, estos temas que el PRD ha defendido, es el único partido que los defiende y los va a seguir defendiendo. Muy bien, secretaria, pues estaremos al pendiente de la agenda legislativa de este Frente Ciudadano. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, hasta luego.